General, las fallas en los pavimentos asfálticos son fáciles de reconocer y en la mayoría de los casos son fáciles de reparar. Por ejemplo, este problema puede ser corregido con una operación de bacheo. Y aquí, el sellado de estas grietas prolongaría la duración del pavimento. Pero esta situación es mucho más complicada. Como puede ver, parte del pavimento se ha hundido más abajo del nivel de la carretera. Esto nos indica que lo que se necesita es una reparación de la base. En este programa veremos cómo se corrigen estas situaciones. Tenga presente que la parte más importante de la reparación es eliminar la causa de la falla. En algunos casos, remover y reemplazar parte del material de la base puede ser suficiente para resolver el problema. Otras veces, se tiene que colocar un dren para mantener el agua fuera de la carretera. En cualquier caso, la causa de la falla tiene que ser corregida para que la reparación dure. Básicamente, la reparación de la base consiste en, primero, determinar qué parte del pavimento dañado debe ser removido. Luego, excavar todo el pavimento hasta la base. El paso siguiente es determinar la causa de la falla y cuál es la reparación apropiada. Ya acabada la reparación, se coloca y se compacta una capa de material de 3 a 5 centímetros o de 1 a 2 pulgadas de espesor. Seguida por la mezcla asfáltica, que es colocada y compactada en capas de 15 centímetros o 6 pulgadas. Bien, estos fueron los pasos básicos a seguir. Ahora veamos los detalles de cada uno de estos. Como en cualquier trabajo de mantenimiento, el primer paso es colocar los dispositivos apropiados para el control de tráfico. Debido al tamaño de la motoniveladora, siempre se tiene que cerrar al menos un carril al tráfico. Por eso, si dos o más carriles permanecerán abiertos, usted necesitará una señal de cierre de carril. O si el tráfico se alterna a través de la zona de trabajo, necesitará una señal de un solo carril adelante. Y por supuesto, necesitará conos para cerrar el carril. El próximo paso
es marcar el área del pavimento que va a ser removido. Al marcar el área, el operador de la motoniveladora tendrá mejores puntos de referencia para identificar los límites de la reparación. También, usted podrá determinar si tiene la cantidad necesaria del material apropiado para efectuar el trabajo. Durante la excavación, tenga cuidado de no cortar debajo del pavimento no dañado. Los cortes en los lados del área en reparación deben ser tan verticales como sea posible. También trate de no perturbar el material debajo del pavimento. Durante esta fase de la operación, solo remueva el pavimento dañado. Ya que el próximo paso es determinar qué tipo de reparación debe realizarse, mientras menos perturbe el material de abajo, mejor verá la causa del problema. En este caso, un manantial subterráneo ha erosionado el material de la base. Por lo tanto, la mejor solución aquí es instalar un dren subterráneo. Causas de fallas de la base incluyen alcantarillas tapadas. Mal drenaje a lo largo de hombros o banquinas. Hundimientos en los bordes. Grietas y fisuras en el pavimento. Cualquier otra situación que evita que el agua se drene fuera de la carretera. Como puede ver, el agua es la causa principal de las fallas de la base. Por eso, en muchos casos, la solución está en reparar algo a lo largo de la carretera en vez de debajo de ella. Con esto en mente, volvamos a la reparación. Debido a que aquí el daño fue causado por agua subterránea, se debe construir un dren para mantener el agua fuera de la carretera. Los puntos principales que debe tener en mente son: primero, extienda el dren a través del hombro o banquina hasta la cuneta. Y segundo, dé al dren una pendiente que tenga por lo menos una relación de 1 a 12. Una vez completada la excavación, comience a rellenar. Esté seguro de usar una capa de 3 a 5 centímetros o 1 a 2 pulgadas de un material como este, para que el agua drene fácilmente. Este material también debe ser usado para reemplazar cualquier material de la subbase que tenga que ser removido. Después de rellenar, esté seguro de compactar el material. Recuerde, esta será la fundación del nuevo pavimento. Es igualmente importante compactar el material en el dren. Los asentamientos en el hombro o banquina también tienen que ser evitados. Ahora, el material de la base puede ser colocado y compactado. En muchos casos, usted puede volver a usar el material que fue excavado, pero asegúrese de que el material esté seco y sin sustancias blandas o esponjosas como arcilla. Usted casi siempre tendrá que hacer algún trabajo a mano durante este paso. Debido a que esto es también parte de la fundación, esté seguro que el espesor de la capa sea uniforme en toda el área. Y
sea especialmente cuidadoso de no sobrellenar la reparación. El espesor del material de la nueva base debe ser igual al de la base original. De esa manera, usted mantendrá la resistencia como también el espesor del pavimento. Al igual que la subbase, el material de la base debe ser compactado lo mejor posible. Ahora, antes de reconstruir el pavimento, riegue una capa delgada de asfalto líquido o ligante a lo largo del pavimento existente y a los lados y en el fondo del área en reparación. Esto ayudará a ligar el nuevo pavimento al pavimento existente. Para obtener la mejor compactación del nuevo pavimento, normalmente usted tendrá que colocarlo en dos capas. Como regla, el espesor de una capa asfáltica no debe exceder 15 centímetros o 6 pulgadas. De modo que, si el espesor del pavimento reconstruido es de 20 centímetros o 8 pulgadas, coloque dos capas de 10 centímetros o de 4 pulgadas. Obviamente, siempre recuerde que el espesor de cada capa tiene que ser uniforme y que cada capa debe ser compactada tanto como sea posible. Sin embargo, la capa superior tiene que ser primero cuidadosamente nivelada. Preste atención a todas las zonas de unión. El pavimento nuevo tiene que ajustarse al pavimento existente a su alrededor. Usted se dará cuenta que es buena idea compactar el material después de cada nivelación. De esa manera, usted determinará con mayor exactitud cuán suave han quedado las zonas de transición. Después de la última nivelación, el rodillo metálico puede ser usado. Por supuesto, esto no solo provee una compactación final, sino que suaviza las zonas de transición muy efectivamente. Y esto es todo sobre el pavimento. Debido a que aquí se construyó un dren, el hombro o banquina también debe ser cuidadosamente nivelado y compactado. Durante este paso, los dos puntos más importantes a tener presentes son: la pendiente del hombro debe ser suficiente para permitir el drenaje, y el borde del hombro tiene que estar al mismo nivel del pavimento. Recuerde que uno de los objetivos principales es eliminar la causa de la falla de la base. Y aquí está el trabajo ya terminado. Un pavimento reconstruido sobre una fundación firme y con un drenaje adecuado. Trate de tener presente lo que se ha visto aquí. Recuerde, si usted no puede determinar la causa del problema debajo del pavimento, examine los alrededores. Cualquier cosa que evite un drenaje adecuado puede ser la causa del problema.